A ver si esto funciona. En teoría, voy a estar jugando un poco de Mario Bros. Porque pintó, porque hace un montón que no lo juego. Pero un montón, montón, montón. Y de paso voy a ver si lo paso rápido, si en cuánto me tardo en pasarlo. Y si no lo puedo terminar hoy. Porque voy a, no voy a estar mucho. No voy a estar mucho. La idea es probar un par de cositas. Voy a estar jugando juegos de Nintendo únicamente. De ahora en más. De NES Family. La idea es, como verán ahí arriba, la idea es completar el catálogo de Nintendo. Y de paso, si se puedo sumar algunos juegos de Famicom también. Todo depende. Puedo llegar a sumar algún hack. Y abajo, para quienes vean mis streaming y me quieren hacer jugar juegos de Super Nintendo y de Sega, en las recompensas están. Van a tener que sacarlos, digamos. Es como que no voy a jugar el catálogo de Super Nintendo ni de Sega. Voy a solamente jugar Nintendo. Intentar pasar los 714 juegos licenciados, más algún juego de Famicom, más algún hack que pinte. Básicamente. Así que bueno, voy a jugar un rato. Voy a jugar un rato para ver qué onda, a ver si me acuerdo cómo jugar al Mario Bros. Es un montón. La idea es ver cuánto me tardo en pasar estos juegos. Cuánto me toma, no sé, por lo menos llegar a terminar el catálogo de Nintendo. Puede llevar mucho tiempo, puede llevar poco, la verdad que no lo sé. Ya spamé por todos lados, el que quiera venir que venga, el que no, también es bienvenido. Voy a jugar Mario Bros. ¿Por qué se ve? Ah, odio que se vea la flechita del cosito. A ver, para. ¿Por qué decidí jugar solamente juego de Nintendo? ¿Qué onda, nene? ¿Cómo estás, game? Porque básicamente son los juegos que más conozco. Básicamente eso. ¿Cómo estás, game? ¿Todo bien? Filtros, esto acá, capturar cursor, no. Qué original jugar a partir del título. Dentro de todo bien, bien, eso es bueno. Sí, del menú. A ver, yo hace un montón que no juego a Mario Bros. Así que le quiero dar una chance. Vamos a poner el timer está ahí. Tilteado porque mi vieja no me deja laburar tranquilo. Corté el stream a la mierda, pero bien, no tengo coronavirus. Bárbaro, no hay coronavirus. Podemos vivir tranquilos. Para que cierro todas las cosas, ya está. Esto sí, el que está está y el que no, la verdad. ¿Cómo va la cosa? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Hoy no prendió Schnauzer? A ver, ¿qué más me falta? ¿Qué más me estaría faltando? Para que me perdí. Ah, el timer está acá. Bien. Para. Hoy no. Ah, sí, me iba a meter a. Yo esperando farmear puntos. Me iba a meter a coso. No, este no era. Qué boludo que soy. Ahí está. Me iba a meter a Discord a ver si hoy streameaba, pero es evidente que no. Que no va a prender stream. Lil King LSD, gracias por ese follow. Ya llegó a los 30k. ¿Qué hijo de puta está stalkeando? Es un amigo. Buenísimo, gracias por sumarte a este stream. A esta huevada que suelo denominar Nintendo Forever. Estoy cambié un montón de cosas en mi stream. Hice de vuelta el overlay. Y bueno, la idea es
Como hace Cutuy, como hace Schnauzer, como hacen un montón de gente. Esto no es nada original, simplemente pasar el catálogo. Voy a enfocar únicamente en el catálogo de NES, que es mi, como verán acá atrás, mi consola favorita y de la que más conozco. Así que bueno, quería arrancar con Mario Bros. Bueno, voy a arrancar, ya está. Ya hablé demasiado. No hablé demasiado. Vamos a dar inicio a esto. Ahí está, perfecto. Escucho bien todo. Yo iba a hacer pasar el catálogo, pero no tengo paciencia. Yo lo arranco. La verdad que es la consola que por ahí más conozco, los juegos que más conozco, pero por ejemplo Mario Bros. No jugó hace 1000 años. En esa época no había otra cosa, tal cual. Y de hecho no soy de jugar muchos juegos modernos. Juego FIFA, GTA, me había enganchado con el Fortnite, pero siento como que me siento fuera de mi cosa. Yo juego relativamente juegos modernos. El otro día pasé. Sí, vi, estaba. Entre las sombras vi que estaba jugando Battlefield. Pero no es mi estilo de juego. Primero, no me gustan mucho los first person shooter. Primero. No sé por qué. Ponele, me gusta alguno que otro. Que habré jugado un Medal of Honor o. No sé, Doom, Heretic, todos los clásicos. Ponele que me gustan esos. Ponele. Tampoco es que soy fanático, fanático. De hecho, la semana pasada estuve jugando con mi señora. Estuvimos jugando Doom acá en el canal. Porque a ella le encanta Doom. Yo sinceramente prefiero. Primero, me cuesta mucho jugar en computadora. Segundo, me gusta jugar en consola. Y me gusta jugar en Nintendo. O sea que. O Nintendo Sega. De hecho, juego más. Últimamente estoy jugando más Sega que Nintendo. Mira, ahí los controles. Dice. Me enteré, pero no te llegué a ver. Sí, estuvimos una hora y pico larga. Cuando. Estuvo jugando ella más que yo, no, porque yo no me acuerdo de nada del Doom. Está bueno, qué sé yo. Y a mí me gustan mucho los juegos de Nintendo. De hecho, soy súper fanático de Nintendo. Me gusta Sega, me gusta Sony, me gustan todas las consolas, me gustan los videojuegos. Pero siempre me sentí cómodo con los juegos de Nintendo. ¿Acá era? Creo que sí. ¿Eso de ir al techo será a propósito o error? Re hacker zendea, dice el Lil King. Acá, bueno, sí, no me. Tiene que haber. Bueno, por acá esto. Este nivel es una verga. Bichito aquel te caga la verga. Es un forro. Te tira estos pinches. Yo todavía no puedo bajarme un emulador. Si tenés que bajarte un emulador, ponele de Nintendo, buscate el Messen. Para mí es el más bonito para jugar. Por lo menos el menos. No sé si menos complicado, pero el que más cosas te puede brindar. Como por ejemplo, si se te sale el juego, te quedas justamente, si te sale el emulador, si te apaga la computadora, el Messen te deja en el punto exacto donde dejaste. Esto era así. Y me caí. ¡Ah! ¡Qué verga! La tenía que cagar. F. Ja, ja, ja. Se escucha bien, se ve bien, comenten ahí en el chat. Gracias. Acá había. Para. Ahora viene este hinchar las bolas. Ah, el honguito se me fue. Bien. Romer, bien.
El mejor jugador de Mario Bros. Que vi en la vida, boludo. Ese no era ahí. A ver, este va acá. Acá, acá. Ahí está, perfecto. Se ve hermoso, se escucha bien, perfecto. A ver si. Yo, la verdad que yo no me acuerdo. Hace poco estaba viendo otro streamer, un amigo Buya, estuvo jugando este con el hijo y la verdad no me acuerdo una verga. Son personajes, dice, tengo entendido que esos ladrillos son personajes convertidos por Bowser. Creo que sí, creo que así era la boche. O las tortugas eran, o los Goombas, no me acuerdo. Ah, salta. Returbio. No, no le pido. Estaría necesitando que me den honguito. No, no, los ladrillos que rompe. Sí, sí, yo escuché lo mismo, pero no sé si era así. Pero bueno, no me, la verdad que no me acuerdo de nada. La historia es que los bichos son personas convertidas. Yo estoy seguro, pero seguro que era de, por los bichos, los Goomba. No estoy seguro de los. De los ladrillos, pero. Me parece que el de los ladrillos era un creepypasta más que. Tipo la versión oficial. Una estrellita. Bien. ¡Oso! Remoderno, boludo. Chitero. Nos. Se cae, no, no me caí, no me caí, no me caí. Acá tengo que saltar, creo que era en el segundo o tercer arbolito. Sí, era así. Era así. Es el punto exacto para saltar. Esta es una verga, esta escalera. El punto exacto para saltar de para llegar a esa plataforma. No, ni idea, no sé dónde sale la historia de Mario Bros. La verdad que ni. Ah, qué nivel verga. Bien. Me mandé al pedo. No, de pedo. Acá tengo que saltar acá. Me cago en Mario Bros. Game over. ¿Estás seguro que? Ah, qué verga. Yo estoy re seguro, pero re seguro, ¿eh? Que continuabas desde el mundo en que morías. Yamazaki, hola Romerín, ¿me extrañaste? ¿Cómo estás, Yamazaki? ¿Qué haces? Tanto tiempo. Salían cómo pasar los juegos, después salía la revista Sega Genesis. Ay, esto va a estar durísimo. Entonces esta parte tengo que llegar. Tengo que llegar con Mario con. Con fueguito. Yo leía mucho la Club Nintendo, la verdad que las otras revistas, las hobby consolas y todo eso, no leía mucho de eso. En realidad, porque eran caras. Y mi viejo me podía comprar una sola. Perfecto, polis. De hecho tenía un amigo que siempre se compraba todas las revistas que había y las leía en la casa de mi amigo, así que. Yo me compraba solamente las Club Nintendo. Yo nunca tuve una Club Nintendo. Acá yo me arrepiento el día que me fui de mi casa y dejé todas mis cosas así nomás cuando me fui a vivir a Córdoba porque perdí todo. Perdí juegos, perdí revistas, perdí todo.
Viste, esas limpiezas generales que se hacen en las casas de uno terminan mal, con cosas que me arrepiento de haber perdido. Arrepiento de haber perdido mis Top Kid también con Johnny Cage. Era el único muñequito que tenía, pues los otros no los tenía. Perdón, si tuve. Aún me acuerdo que tenía un poste de Donkey Kong, el personaje que amo, nunca pude volver a recuperar ese poste. Club Nintendo, y después venía otra que era solo de gameplay. Sí, habían una bocha. En la época habían una bocha revista. Es raro. El otro día estaba buscando, no sé, los movimientos de Shang Tsung en Mortal Kombat. Y ahora los conseguís tan fácil, boludo. Tan fácil con internet. Y antes nosotros teníamos que esperar a que salga el número donde hablaban de Shang Tsung. Que te mostraban los movimientos, o los passwords, o los trucos por ahí para terminar un juego, con selección de nivel, cosas así. Era rarísimo. Bien, ahí está. Bien, perfecto. Eso es verdad. Era un negocio antes, tal cual, boludo. Los de Top Kid les hicieron la guita, boludo. Con muñecos que encima eran. Eran muñecos que eran muy similares a los de Rambo. Si no eran los mismos. No sé, los que le habían sobrado. Andá a saber. ¿Por qué no podés subir ahí? Las Fatality, boludo. Sí, las Fatality. Los combos con el Mortal Kombat 3, los combos. Como hacer la Fergality en el Sega, era todo un dolor de huevo, boludo. ¡No seas así! ¡Ah! Hice un paso en este inmundo, inmundo. Combos, yo me acuerdo cuando salió el Killer Instinct, me acuerdo que yo no lo tuve, se lo había comprado un amigo, o sea, o un amigo, no me acuerdo si fue un amigo o mi primo. Le habían comprado el Super Nintendo Mini, o no Mini, el Junior, que era la versión actualizada del Super Nintendo, era un poquito más chica, y venía con el Killer Instinct. Me recuerdo eso. Y me acuerdo que nosotros, como yo compraba la Club Nintendo, teníamos todos los combos y todas las porquerías del Killer Instinct. Y me acuerdo que siempre fui malísimo para hacer combos, boludo. No me da el cerebro para hacer un combo, boludo. Un combo más largo que apretar tres veces la I, boludo. ¿Cómo estás, Kamisaka? ¿Qué pasa con la banda Nintendera? Acá, acomodando un poco el stream, acomodando. Haciendo cosas nuevas, que no son tan nuevas, pero que son nuevas para mí. Bien. Tengo que saltar en este. Perfecto. La tengo re clara con eso. La idea de ahora del canal es pasar el catálogo de NES. Y para los que ven el stream, pueden canjear juegos de Sega, Super Nintendo, si lo desean. Ahí son las recompensas. O pueden dejarme algún juego de Nintendo para que juegue el próximo stream. Pero todo eso lo tienen que sacar viendo no sé, el canal de Rumble vs. The World. Y bla bla bla. Y por ahora me voy a centrar en jugar solamente juegos de Nintendo e intentar pasarlo. Ya voy 13 minutos de este juego. Estoy cerca de. Soy un hijo de. Estoy cerca del final. Y esto va a demorar una hora tranqui, boludo. Soy malísimo en este nivel, boludo. Soy malísimo en este mundo. Si lo paso, es de ojete. Sí, es que soy malísimo en este Mario, boludo. Muy malo.
Eventualmente lo paso, pero soy muy malo, boludo. Esto requiere práctica. Práctica que perdí hace un montón con este juego. Dispará. Ahí está. No seas malo. Uf. Acá tengo que venir acá. Bien. No era el nivel donde, este donde sacabas vidas infinitas. Sí, nunca lo pude hacer. Creo que sí. Esto es... ¡Oh! ¡No salté! ¡Qué boludo! Me queda una sola vida. Dejo pasar ese y salto acá. Voy acá, me voy para allá. Salto acá, salto acá. Esquivo la tortuga. ¿Alguna vez? Yo... Sí, yo lo he hecho. Pero... quiero terminar el juego. Quiero pasarlo, por eso no lo estoy haciendo. No lo hago así. Hijo de puta. Perfecto. El otro día jugando con mis hijos me di cuenta que yo no. Como te digo, yo le empiezo a cagar a partir de este nivel. En este nivel la cago siempre. Por ejemplo ahí, ahí está, toma. ¿Qué tal, Romer? ¿Qué haces, Lonitram? Acá jugando un poco Mario Bros. Intentando pasar... el nuevo objetivo del canal es pasar el catálogo de Nintendo Entertainment System. Ahí está, ahí tenés. Chau, nos vimos. Chau. Es el nuevo objetivo del canal. ¿Y acá qué mierda había? Hijo de una gran puta. Acá había otro salto medio choto, boludo. No. Mario, la puta que te parió. ¿Ah? No puedo. No, en este no se puede. Perfecto. La otra que puedo hacer es... ah, boludo. Estoy re oxidado con este juego. Pero oxidado mal, eh. La tenía ahí, la tenía. Ahora la paso, ahora la paso. Pero bocha que no juego este juego. Este es el slow run de Mario Bros. Necesito que estos dos bichos se vayan. Agarro la flor. Tratar de no perderla. Pero hace bocha que no juego este juego. De hecho, este no fue mi primer juego. El primer juego que jugué en Nintendo, en la NES, no fue este. Fue el Contra. O sea que mi primer contacto con un juego de NES fue el Contra. Qué mejor que ese juego para arrancar semejante historia con el Nintendo, con el Contra. Fue el primer juego que me acuerdo de haber jugado en la NES. Y siempre le cuento la historia. Yo en realidad, mis vecinos, unos vecinos míos que tenía, tenían... una clónica de la NES. Tenían la NASA. Nunca supe lo de los fuegos artificiales tampoco. No sé qué onda. No sé qué onda lo de los fuegos. Posta. Este me va a cagar. Ahí está. Necesito matar al bicho ese que me está rompiendo los huevos tirando huevos. Jump, jump, jump.
Charam, 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 charam. Pa pa para 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 para. Y bueno, contaba, mis vecinos tenían una NASA, una clónica de Nintendo que venía con juegos incorporados. Y yo quería esa consola. Y mi papá que fue, no me acuerdo si fue en el, si no me acuerdo, fue en 90 y pico. Porque Super Nintendo lo tuve como en 94, más o menos. Mi viejo fue y apareció un día con la consola. No lo podía creer. No, no lo podía creer tener el Nintendo. Yo tenía amigos que lo tenían y tenían el original, además. Y tenían el Mario Bros. Y no lo jugaban nunca porque tenían el Battletoads. Que de hecho el Battletoads que yo tengo es el de mis amigos. Acá. Bien. Tengo que llegar ahí. Ay, no llego. Bien. Qué hijo de puta que soy. Y bueno, mi viejo cayó con el Nintendo original, con el Mario Bros. 3. ¿Por qué no le pegas? Gracias. Se comió todos los hongos Mario y subió sin la soga. Y de hecho, como decía, el Battletoads que tengo aún es el de mis amigos. Es un juegazo, vivíamos jugando el Battletoads. Pero de a dos era muy difícil. A mí casi me compraron la Nintendo cuando era chico. El problema era que no había videoclub cerca de mi casa que tuvieran juegos de Nintendo. Acá en Ushuaia había un solo lugar. En realidad habían varios lugares, pero había un solo lugar que era específico de videojuegos. Que ahí fue donde mi viejo, después que me compraron esa, al tiempo me regaló un cartucho múltiple con el adaptador para juegos de Family, la concha de tu tía. Me compraron Family la copia. Ah, sí, es que la mayoría tuvieron Family, boludo. Acá, pasa que acá en Ushuaia en su momento era zona franca, entonces todas esas cosas eran re baratas acá. Esa es la ventaja que teníamos acá. Ojo, un juego de Nintendo y te salía un ojo de la cara. Aguante la clónica, papá. Aguante la NASA. Me encanta la NASA. Quiero conseguir una. Cuando me empiece a acomodar un poco lo económico, voy a conseguir una NASA. Yo quiero esa consola. ¿Y algo? Tarap, 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 tarap. Ya creo que estoy terminando. ¡Fuck! Casi me caigo. Acá está. ¡Le erré! ¡No! ¿En qué me metí, Dios? Que tenía que practicar el Mario. No puedo creer que este Mario pedorro me... Paso el Mario World, paso el Mario 3 y este Mario me esté dando problemas. Qué verga. Queremos que se vayan las tortuguitas. Ah, pero ¿quién se manda? Tremendo slow rumbo, ¿no? Bien, perfecto. Perfecto, boli. Oh, vamos. Vamos. Acá. Ahí está, mirá, ahora le hice bien la concha de mi madre. No, acá no hay nada. Odio estos saltos. Chao. Ah, pa, para, pa, para, pa.
Acabo de encontrar el póster, pero está recortado. Tengo que pegarlo para hacerlo imprimir. Muy buena, el póster. Yo tengo un par de póster, ¿no? Y tengo uno de Zelda re zarpado. Me pasa que si me da cosa. Hijo de remil puta. Qué bicho culiado. Ay, pensé que me caía el pozo. Turu, tum, tum. Perfecto. Paparabam. Soy un hijo de puta. Al de la nube puedes pisarlo, sí, pero vuelve a aparecer, o sea que es el pedo pisarlo. A practicar el Mario. Me cago en el Goomba que aparece. Dios, no puedo estar más manco, boludo. El 8-2, yo poniendo el día del arcade que lo había abandonado un tiempo. Y ahora que hay tiempo, va, no sé cómo estás de tiempo, no sé si... Pero ahora que hay tiempo, tiempo es tiempo. Pero bueno, ahora que hay un poco más de tiempo, digamos, convengamos, pongámoslo así, que ahora que hay un poco más de tiempo. Yo estuve toda la tarde armando... Estuve armando bien toda la cuestión gráfica del canal, viendo cómo voy a llevar a cabo lo que quiero hacer. Espero algún día terminar el catálogo de Nintendo, porque me va a tocar juegos basura, como los RPG, que yo odio los RPG. Algún juego, no sé, algún juego de estrategia, que también soy malísimo. Nintendo tiene muchos juegos bosta, muchísimos juegos bosta. Eso es lo bueno. Y la idea es terminarlo. Igual no me voy a trabar en esto. Si ponele. Si vuelvo a estrenar mañana y no pasa el Mario World, que quiero creer que lo voy a pasar en por lo menos. Menos de una hora. La idea es streamear más seguido y. Y pasar todos los juegos. Dice, a ver qué dice Camisada. ¿Qué sería el terminar el catálogo? ¿Qué es jugar todos los juegos? Exactamente. Por lo menos los licenciados de NES. Ah, mira que había algo. Los licenciados de Nintendo. O sea, de Nintendo América. Y alguno que otro de japonés que esté bueno. Por ejemplo, los Samurai Pizza Cats. El juego está buenísimo. Ese juego es re lindo. O algún hack también de NES. En las recompensas, ahí si vos apretás la monedita amarilla que está abajo del chat, también se va a poder elegir juegos de NES, de Super Nintendo y de Sega. Pero esos lo van a tener que desbloquear ustedes. Toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta. Ah, sí, los ponjas. Aparte que los ponjas, ponele que los que son jugables, que son entendibles para jugar, hay muchos muy buenos. Y otra... ¡Ah, la puta que me parió! Y otros que, por ejemplo, que son tipo novel, aventuras gráficas, que si no entendés el idioma, no entendés... No vas a saber qué mierda son. Y como la NES es mi consola preferida, y no estoy agarrando ni idea, no es ni idea súper original lo que quiero hacer, pero los jóvenes los conozco, entonces la puedo llegar a manquear como ahora, en este momento, pero los conozco, la gran mayoría los he jugado aunque sea un par de veces en la vida. En cambio los de Super Nintendo hay un montón que no he jugado ni a palo. De Sega me pasa lo mismo. De Sega capaz conozco muchos menos que los de Super Nintendo. Y bueno, la idea es
pasarse el catálogo de Nintendo, de NES, como lo hizo el Mexican Runner, aunque sin pasarlo en cualquier dificultad, pasarlo a cualquier velocidad, no importa si es World Record o es un Super Slow Run como este Mario, este Slow Run de Mario. Pero bueno, lo vamos a ir llevando. La idea es streamear un poco más seguido, por lo menos dos o tres veces a la semana, no solamente los sábados. Y hoy estaba probando justamente dejar bien bonito los gráficos, la gráfica del stream. Lo terminé y por eso quería tener un tiempito como para jugar algo rapidito como es el Mario. Que hace un montón, además que hace un montón que no lo juego. Esa es otra. Y dejar, y bueno, ir viendo, ir sumando horas de stream también, ir sumando followers, y que ustedes realmente sean, interactúen con el canal y elijan ustedes los juegos. A mí me interesa más que por ahí, que me desafíen a jugar algo que sé que odio. Por ejemplo, esto lo estoy re disfrutando a pesar de que no lo estoy terminando, pero es un juego que disfruto mucho. Pero que me ponele que me pongan un RPG, que son los juegos que más odio en el mundo, eso sería interesante. A ver cómo salgo de ese embrollo, digámoslo así, y ver en cuánto tiempo lo paso. Esa es otra. Ahí está, papurri, toma. ¿Caerá? No, acá termina. Vamos. Me pregunta mi hijo si da vida por los puntos o solo por las monedas. Ahí creo que te dio cuando hiciste 50.000. Me parece que sí. No, por los puntos no, no da monedas por puntos. Este juego no da vidas por puntos. Por monedas sí, cuando juntas 100 monedas. ¡Dale! ¡Dale! No seas forro, mirá cómo me cagaste. Tortuga de mierda. ¡Ay, cómo la odio! Vamos los pibes, dicen. ¿Cómo odio esa tortuga del orto? No, acá arriba. Perfecto. Tiene que haber una cosa. Acá está. Ay, esta parte. Qué dolor de pelota esta parte. Ay, Esteban, tenés que apretar los botones. Apretás los botones, Mario salta. Ajá, mirá. Bien, perfecto. ¡No! ¡Uy! Perfecto. Acá creo que era esta. Te afeitó el orto, ¿sabes? Sí, me afeitó el pelo de las bolas, boludo. Ah, deja de disparar, no seas culiado. ¡No! ¿Por qué? ¡Qué boludo! Estoy ahí. No, todo de vuelta. ¡Qué cara de mierda! Need practice. Toma. Me hartaste. No seas malo. Ay, Dios, boludo. Yo no puedo creer.
No, 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 no puedo volver al mundo 8. Ah, ahora le voy a tirar una. Voy a hacer una. No, no, lo voy a pasar. No voy a hacer. No voy a hacer lo que no tengo que hacer. Tengo que pasar. Tengo que pasar Mario Bros. Te dije, el 8-2 es cáncer. Siempre me traban la misma. Y después en el 8-3 la cagoneo mucho con los Hammer Bros. La cagoneo, pero horrible con los Hammer Bros. Estoy cerca de llegar a los 200 followers. Estoy re cerquita. Estoy, creo que debo estar a 15, me parece. Sara cara cara. Sara cara cara. Pasa que también me tengo que organizar para streamear más seguido. Streamear una sola vez a la semana es medio choto. Ay, ya estoy pensando en las tortugas ninja. Sí, las tortugas ninja. Los hamburros son dolor de huevo. Y si te acordás que eventualmente voy a tener que pasar el de las tortugas ninja. El 1. Es bastante complicado. Vamos a dar buenas puteadas, sí. Hay juegos que, por ejemplo, el de las tortugas ninja, yo lo he pasado un par de veces. El primero, por lo menos. Los otros son un poquito más fáciles, pero porque son otro estilo de juego. Pero el último nivel. Tienes que llegar con mucha energía. El último nivel. El tecnódromo no es para nada difícil. Es re boludo y es re fácil terminarlo. Pero el nivel es un dolor de huevo. El tecnódromo adentro es un dolor de huevo. Todo te saca energía. Todo te mata. Aparte te drenan la energía a chorros. Así. ¿Cómo puede ser que esté jugando hace 40 minutos este juego? No lo puedo creer, boludo. Ninja Gaiden pasé el 1 y 2, el 3 todavía no. De hecho está en mi canal de YouTube, está el. No, no me acuerdo si fue en vivo. En vivo creo que llegué hasta la final y la perdí. Dos veces. Hasta que me rendí. Y después en tipo en gameplay, así sí lo pasé. Por ahí. Epa. No los vi. Sí, el 2 no lo sub, nunca lo subí, pero lo paso bastante. Los últimos niveles, porque se complica un poco, pero los paso bastante rápido. En una hora lo puedo llegar a pasar. ¡No! Te caigas, hijo de puta. Después los busco, buscalos. Deben estar. Pero yo no, nunca los bajé. O sea, no están ahí en la parte principal del canal, pero existen todavía. De hecho, el Ninja Gaiden, cuando lo pasé la primera vez, no lo grabé. Me olvidé de apretar, de capturar con el OBS. No lo grabé, me quería matar, lo tuve que pasar de vuelta. Pero ya sabía, o sea, ya había aprendido las mañas. Te estoy hablando que esto fue hace 3 años, 4 años, ponele. Cuando todavía hacía videos. Me quería matar porque cuando ya estaba terminando el juego me di cuenta que nunca había puesto grabar. Estaba re caliente, así que lo pasé de vuelta. Era, no me acuerdo, que yo creo que estaba de vacaciones y no sé, lo terminé como a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, una cosa así fue. Fue re gracioso.
Estrellita, ¿dónde estás? Siempre me olvido de las estrellas. Sí, una calentura, boludo, con eso. Perfecto. Acá. ¡No! Me quedé corto. No puede ser que siempre hago lo mismo. ¡Ah! El juego más difícil de NES a tu criterio. No te voy a decir el Battletoads. ¿Por qué no es difícil el Battletoads? Juego difícil hay un montón. Juego difícil. El Zelda 2 es un juego difícil. Lo que tiene el Zelda 2 es que es súper chiteable. Uno de los juegos que siempre he querido pasar es el Zelda 1. Esos son juegos que van a llevar tiempo. No sé por qué todavía no le calculo bien con el Mario grandote. Perfecto. Larguísimo el 1, sí. Aparte que yo me trabo en partes re estúpidas, boludo, con el Zelda 1. Y no me acuerdo y... No me acuerdo bien en los caminos, ni qué mierda tengo que hacer. El Robin Hood, nunca lo pasaste. El Robin Hood es uno de mis juegos... Bueno, no sé si preferido. Unos juegos que tuve de chico y que lo odiaba de chico, pero después de grande le agarré el gusto. El Robin Hood ese que se ve tipo de arriba, medio raro el juego. Encima es feo gráficamente, pero tiene un montón de cosas que lo hacen súper divertido, ¿verdad? El Robin Hood es hermoso. Las peleas uno contra uno están buenísimas. El tema de tener tu party es genial, boludo. No sé por qué es un juego que me re gusta, boludo. ¡Ah! ¡No! 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 De chico los odiaba. Sí, boludo. De chico lo odiaba el Robin Hood. Y a mi hermano le encantaba porque tenía ese elemento medio RPG que a él siempre le gustó. A mí yo lo odiaba, boludo. Y después lo emprendí, le agarré el gustito. Y me encanta ahora, boludo, Robin Hood. Ese es un juego que voy a re disfrutar jugando, boludo. De hecho, no hace mucho lo volví a jugar y lo pasé. ¡No! ¡Oh! Tengo problemas con los saltos. No. Ahí está. Encima estaba en inglés, claro. Encima de esas botas. A ver, si bien yo siempre en la escuela tuve inglés, había cosas que no las entendía ni a palo. No, se tiró. Game over. Nosotros con mi hermano lo fuimos desculando al juego, boludo. Lo fuimos desculando hasta que le encontramos la vuelta un montón de cosas, cosas que no entendíamos, cosas que no... Que el idioma de chico... Igualmente de chico no lo pasamos, pero sí llegamos una bocha. Y de grande lo agarré ya con inglés más o menos en práctica y lo pude pasar. Igual es re divertido, a mí me gustaba mucho pelear, hacer las peleitas que se armaban tipo batalla campal, estaban geniales. En esa época era así, sí, ir desculando el juego, ir viendo qué es lo que significaba cada palabra, con diccionario, con lo poco que sabía de inglés, mi hermano, tanto mi hermano como yo. Mis viejos no cazaban un fulbo de inglés, así que era todo... Era todo aprenderlo así a los... Con el diccionario, con alguna cosa. Después había cosas que yo me iba anotando o que trataba de acordarme para preguntarle a mi... No había GameFAQs. Claro, tal cual. Hoy lo hablábamos más,
más temprano, con el tema de las revistas. Era todo distinto, boludo, era muy distinto. Si no tenías, por ejemplo, el Robin Hood no era un juego súper conocido como para que salga en la revista. Yo creo que haberlo visto, algún truco o alguna cosa del Robin Hood. Pero no era común, no era común que un juego tan poco conocido saliera en la revista, salvo que, no sé, juegos como, el Darwin Duck. No es un juego súper conocido, tampoco es un juego súper clásico, pero que como era de Disney lo manejaban un toque en las revistas. Además que estaba de moda Disney, no me acuerdo cómo se llama el programa de Disney que pasaban dibujitos los domingos. Y Darwin era uno de los dibujos estrella de ese show. Ahí sí podía ser que tal vez, o ponele Los Locos Adams, un juego super clásico, pero como eran Los Locos Adams, te lo manejaban un toque en la revista. Entonces era distinto, boludo. Yo me acuerdo de haber ido con una palabra en la mente o anotada en algún lado para preguntarle a mi maestra de inglés en la escuela. A mí me encanta el idioma. No me resulta difícil. Entonces, siempre me fue bien en inglés y siempre me súper interesó. Concha de tu madre. Entonces lo aprendí muy rápido. Y más con los videojuegos, que estaban con constante contacto con el idioma, por los videojuegos me resultó mucho más fácil aprender. No te digo que hablo fluido, pero lo entiendo. Y de chico siempre me pasaba eso. Entendí un montón de cosas por los videojuegos, o por los cómics, o por las películas. Me acuerdo que una de mis maestras de inglés se cagaba de risa porque yo le preguntaba palabras que no tenían un pito que ver con la escuela. Y todo era por los videojuegos. Y después, más adelante, cuando salieron la PlayStation, el Nintendo 64, que traían mucho más texto que un juego de Nintendo, Super Nintendo, de Sega. No entiendo inglés y hablarlo, hablarlo me cuesta mucho. De hecho, en una época lo hablaba medianamente fluido, o ponele, podía ganar un par de frases. Cuando trabajaba en comercio. Sí. Y pinto. Y después, como dejé de laburar en comercio, como que perdí la práctica. Pero entiendo inglés muy bien. Hay cosas que para mí me cuestan, pero por cuestión de que no practico. Igual nunca me costó de idioma. De hecho, estudié varios idiomas, pero el único que siempre me gustó fue el inglés. Me encantaría aprender japonés. Me encantaría aprender japonés, uno de los idiomas que me encantaría aprender. Justamente para entender los juegos en Japón. Y cuestiones relacionadas. Qué estrella barata, boludo. Estrella zorra. A ver si ahora lo puedo hacer. Tiene que salir. ¡Sí, señor! ¡Vamos! Lo que sea, pasa esa llave por la cantidad de no sé cuántos turistas que no hablan español. Tal cual, mi señora lo está pasando ahora. Flor no entiende. O sea, entiende inglés, pero lo tuvo que aprender más que nada por su laburo. Ella labura en gastronomía y con mucho turismo. Entonces, medio como que a las piñas y a la práctica y por el laburo entiende un montón de cosas que por ahí, si te lo explico una maestra, no lo vas a entender nunca en la vida. Lo vas a entender. Voy a dejar que baje esta poronga de tortuga. A mí me re gusta el inglés, sinceramente es un idioma muy, muy lindo. Bien. Sí, tengo la florcita de mierda. Ahí está, vamos a hacer más fácil. Ahí está, perfecto. Pero sí, acá el inglés es fundamental para el laburo, para... De hecho, yo que laburo
en la municipalidad, en mi laburo, ha caído gente que no es de acá y que cae y pregunta cosas o quiere hacer alguna actividad. ¡No! ¡Pero no! Mario y la puta que te parió. O quiere hacer alguna actividad cultural y a veces caen algunos, pero son los pocos, digamos. Yo hablo como Franchella en la película esa que va a Nueva York. Cualquiera. Tenés coronavirus. Fui a Inglaterra, toqué aduana, me dice el inglés furioso, me miró el chavo y me dice, habla español, señor. Sí. Por favor, señor, hable su idioma. Ahí está, perfecto. Acá no hay un hongo, nada. Dame un honguito, no seas malo. No. Quedé de cara. ¿Qué? Ahora el chabón, qué huevo de decírtelo. Señor, por favor, hable español. Claro, no sea tan bueno, pero eso pues, es por confusión, pero no porque te digan porque hablas mal el idioma, eso es lo que... A mí me dijeron, han sido 10 personas por ir esta temporada, que me dijo, ¿usted de dónde es? Usted no es de acá, ¿no? No es de Argentina. ¿What? ¿Tiene mi inglés en el orto? No, me dice, pero... No tomé inglés, no, yo le entendía, pero claro. Me costaba hablar. Todos pensaban como que yo era re extranjera, ¿no? ¿Qué bien? Sí, re groncha, señor. Señora, ¡vamos! Llegué. Habla español, no sea careta, dice Camisa. Lo dije con respeto. No, sí, va, vale. Pero sí, pasa. O sea, a mí me pasó... Sí, tal cual. A mí me pasó que no me salía... Claro, mi inglés es horrendo. Vamos, Newell. A mí me pasó que no me salió una palabra. Y creo que el chabón me entendió la palabra en español... Y no en inglés. El chabón entendió. Claro, no te hagas el favor. Peor que Franchella. Me entendió la palabra, pero creo que era straw. Straw. Que es bombilla. Y yo le quería decir straw. Y no me salía la palabra en la mente. Y no me acordaba cómo era la palabra. Y le dije bombilla. Y se ve que la relacionó con el mate, entonces relacionó el tubito para tomar la coca con pajita, con bombilla. ¡Ah! ¡Qué manera de reírme, boludo! ¡Qué dolor de huevo! Onda, decímela en español. Creo que el chabón me dijo una cosa así. Decilo en español, me dijo en inglés. Yo me moría de la vergüenza, boludo. Acá están los fucking... Tortuguita Bros. A ver si lo puedo. Sí, te esquive, hijo de puta. Perfecto. Mirá este gorriado. Tiene que haber una. Lo peor fue que pedí una gaseosa y le decía drivers, no drink. Kitchen. Bueno, pero son parecidas las palabras, te podés. ¡No seas mal! ¡No! ¿Por qué salté? Encima yo hice así, me fui corriendo a buscar al guía, boludo. Encima se lo repetí como 5 veces, dice Barcelona, boludo. Sí, es mortal. No, yo peor, pero tengo que editarlo, boludo. Llego así al grupo y digo. Kitchen. Pero ese sido que hubiese dicho Kirchner, ¿viste? Kirchner. Ahí abajo. No seas malo. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Hijo de puta. Hola, ¿qué haces, Rooster? ¿Cómo estás? Acá intentando pasar esto que ya me está llevando casi una hora. Y estoy en el nivel 8-3.
Lo peor es que queda el 8-4 y no me acuerdo el camino. No me acuerdo el camino. O sea que... va a ser un dolor de huevo. Están los dos abajo. Uno subió, el otro bajó. Baja, hijo de puta. Y el otro subió. Son una verga. El otro subió. Baja, forro. Ahí está, baja, 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 baja. Baja y me cago en la puta madre de estos bichos de mierda. Ahí está, 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 ahí está. Mirá este sorete. Ah. Si me apuro. Mirá ese largo. Y me voy. Me voy. ¡Sí! ¡No! Este careta. Yo sabía. Me tiré derecho al martillo. No lo puedo creer, boludo. Elculo.com. Y el coronavirus ya está tranquilo, o sea, son loco. Mirá, creo que está medio... más o menos. No está tan bien. Tampoco está tan mal. Dice Rooster, con los romerinos se pueden canjear un hack room. Sí, justamente, específicamente era la idea. La idea ahora del canal es terminar el catálogo de NES. A los cuales ustedes pueden sumar hacks, pueden sumar juegos japoneses. Que van a ser más baratos que los juegos de Sega y de Super Nintendo. La idea es pasar el catálogo de NES porque es la consola que mi consola preferida. Y porque son los juegos que más conozco. A pesar de que la manqueo, ¿no? Porque a veces me pongo a jugar juegos de Sega y me gustan, me encantan. Pero no me siento cómodo jugando. La sufro demasiado. Este, a pesar de que la estoy remanqueando, lo estoy súper disfrutando. Un juego que me encanta, boludo. Me encanta, ¿no? No pierde gracia, boludo. Se viene un hack de Mega Man entonces a farmearse dicho. Tal cual, sí, sí, sí. Ahí justamente, ahí donde está... acá arriba, acá. Acá está. Los juegos de Super Nintendo y de Sega, o Master System, los van a ir agregando ustedes. Una vez que están en más cero, ahí ves, ahí y ahí. Esos lo van a ir agregando ustedes. Este es el objetivo, pasar los 714 más lo que agreguen. Esa es la idea, el objetivo del canal ahora. Nada. Te voy a canjear el Battle City, me encanta el Battle City. Creo que son 36 pantallas. Igualmente, la idea va a ser no saturar con un solo juego. La idea también va a ser streamear más seguido. Me cago en tu puta madre, bichito. Streamear por lo menos 2 o 3 veces a la semana para que no quede tan descolgado. Practicar el juego. Pasarlo en lo que me tome pasar el juego. Como ven, el tiempo del juego es 57 minutos y es el tiempo total del juego también 57 minutos porque este es el primero que estoy probando con el tema del timer. Y al final, cuando algún día termine esta idea súper original de pasar el catálogo de NES que lo hizo el Mexican Runner, lo hace otro streamer que se llama Kutui, que estoy siguiendo últimamente, que me cago de risa. Y lo hace Schnauzer Hof TV con los de Sega. No es nada súper original, pero bueno, es lo que hay y es lo que mejor me sale, ¿no? Porque si bien la otra vez van a haber juegos como las veces que Flor tenga ganas de jugar el Doom o el Heretic, van a estar esos también, pero la idea va a ser principalmente el catálogo de la NES o la NES, como le dicen, o del Family, como le dicen la mayoría. Esa más o menos es la idea que se me ocurrió, súper original, que se me ocurrió ayer. La idea es streamear una hora y media practicando el juego. Pasate los 7000 de 2. No. Quiero jugar el Bomb Tibu. ¿Se acuerdan de Bomb Tibu? Era un dibujito que lo daban en Big Channel. Y tenía un juego. Yo lo tenía en mi computadora. El Battle Chess. Tenía el Mortal Kombat 2. El Bomb Tibu. Y algún juego más. Creo que tenía el de Indiana Jones. El de la aventura gráfica. Ese estaba buenísimo. Tenía otro que se llamaba Full Throttle.
También es otra aventura gráfica. ¿Qué más tenía? En la compu tenía una bocha de juegos. La primera compu que tuve tenía, pero bocha de juegos lindos. El Mortal Kombat 2 se hacía injugable porque queríamos jugar de a dos con mi hermano y no podíamos porque se nos bloqueaban la... El autito amarillo, Bon Petit Bou, sí, el Bon Petit Bou. Qué odio que me daba el dibujo de ese autito verga, güey. El Bon Petit Bou. Hace poco... No seas malo, boludo. ¿Por qué vas a saltar así como un desaforado, hijo de puta? Hace poco... Re falopa era. Mirá si algún forro se te hace jugar ese jueguito re críptico de un actor ponja que no me acuerdo cómo se llama, si yo sí me acuerdo. ¿Y tu mate? ¿Qué onda? Nada, tampoco es cosas injugables. Ponele del catálogo japonés. Lo conocido que se pueda jugar, tipo Samurai Pizza Cats o cosas así por el estilo. No me voy a poner a jugar esos... El Atlantis Nonazo, esos juegos crípticos, boludo, que son un dolor de pelota. Ahí está, sí, sí. ¿Qué es alien? Es alien. No, ni en pedo. Esos juegos no. Ponele, me encantaría. Porque está el... ¿Qué hijo de puta que soy? Los juegos japoneses eran re turbios algunos. El Atlantis Nonazo... es un juego donde... Que no sé si alguno conoce el canal el Game Center DX. Que era de un ponja que quería pasar... Que hacía reviews de juegos y el chabón pasaba, o sea, se ponía a jugar juegos de Famicom. Encima el... Los precios que están ahora son los... Sí, esos son los precios. Esos son los precios de las recompensas. No van a sufrir modificación. No me acuerdo cuánto era. Creo que eran 10.000 y 10.000 el sonido y el juego de NES. Y 20.000 los juegos de Sega y Super Nintendo, que es, o sea, la idea es filtrar por ahí juegos, los juegos de 16 bits, filtrar esos juegos porque la idea es jugar simplemente a Nintendo. Pero si alguno, hay ofertas cortes Steam, no, pero si alguno llega a esos 20.000 y quiere que yo juegue, no sé, por decirte, querés que juegue Golden Axe, está la posibilidad para interrumpir nuestra programación habitual de juegos de Nintendo y jugar algún jueguito de Sega, porque al final, por ejemplo, cuando estaba haciendo el Nintendo Forever y el Sega Mania, al final siempre terminaba jugando juegos de Sega nomás y juegos de Nintendo. Entonces, con los juegos de Sega conozco muy pocos. Muy, muy. Todavía siempre termino descubriendo un juego que me gusta, un juego nuevo que me fascina. El otro día, viendo el stream de Snowser de Trouble Shooter, encontré un juego hermoso. El Trouble Shooter es buenísimo. Es buenísimo. A mí me encantó ese juego. Me encanta ese estilo de juegos. Si bien quilombero, disparan para todos lados, vuelan mono. Esos juegos son los que me gustan a mí. O sea, tengo mis juegos favoritos son plataformeros. Sí. Plataformeros, beat'em ups y shoot'em ups. O juegos de navecitas. Para el que no lo entendió. Me encantan los juegos de navecitas y... Hace poquito, después de mucho tiempo, pude pasar en 1942, que es un juego que jugué toda la vida y nunca lo pude pasar. ¡Mamá! Sale Matezuli, vieja. Juegazo. Sí, juegazo. Está bueno el mate. ¿Qué le pusiste, café, no? No. ¿Qué le pusiste, café? Acá tenés. El mío ya debe estar cargado. Necesito que esté allá. Y ponelo acá y sentate al lado mío. Hace lo que quieras.
Chao. ¿Ya cargado? Sí, el mío ya lo cargué. ¡Pla! Al piso. Me sacaste mi fueguito. ¿Qué juego? Tratá de que no explote. ¿Vas a volver a jugar los que ya terminaste? Todos esos ya fueron. No, sí. Voy a volver a jugar los que ya terminé. Porque son droga pura. ¿Cómo no volver a jugar Castlevania? ¿Cómo no volver a jugar Chippy Dale, Darwin? Es un juego que me encanta. Me lo jugaría toda la vida. No es tan difícil en 1942. Si quedas hecho un chino después de que te cansaste de mirar balas y aviones por todos lados. Pero no es difícil, ¿eh? No es difícil. Es cuestión de concentración. Ah, no pude hacerla. De hecho, no me acuerdo si tiene final. ¿Tiene final? No me acuerdo. ¿Era un avión? ¿O me estoy equivocando de juego? No me acuerdo si era un avión. El último coso. Y después aterrizás en... Cuando era chico y empecé... Por ejemplo, el otro que siempre me costó un huevo. Siempre me costó, es el Kung Fu. Lo que es el Spartan X. Un juego que siempre me costó. Y ahora de grande lo agarré y no es tan difícil. Es solamente práctica. Estar jugando y jugando y jugando hasta que le ganás. Porque no tiene otra, boludo. O el Gear Kung Fu. Bueno, por ejemplo, ahí está la gracia del canal. O sea, tenés el Spartan X y después tenés el Spartan X2, que es un juego que no salió oficialmente. Y ese es un juego re lindo, bueno, es un beatmap re lindo. Y ese lo quiero jugar. Entonces, si no lo agregan ustedes, lo voy a agregar yo. Sí, bueno. Cáguense de risa, el Kung Fu. Dice Camisaga, cáguense de risa, pero en el Circuit Changli nunca pude pasar el caballito. Nunca, yo sí lo pasé. Shoot 'em up, vertical o horizontal. Vertical me gustan, pero me gustan los dos igual. El otro día está la concha de mi madre y la pasé de pedo porque no estaba prestando atención. El otro día estaba jugando el Heroes. El Heroes es un juego de la puta madre, boludo. El Heroes es un juego de la puta madre. Me encanta, es re difícil. Yo si pudiera bajarme un emulador y juegos los jugaría. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu impedimento para bajar emuladores y no jugar? ¿Cuál? Pecados Capitales. Peliculón. No seas malo. No seas malo. Qué muerto que soy. ¿El Die Hard es de NES o lo flashé? Sí, es de NES. El Die Hard. No, tortuguita. Jungla de cristal para los que miran desde España. Tal cual, la jungla de cristal. Hace poquito... Yo no puedo ver. Hace poquito la estaban dando, no sé si en TNT o en Space. Estaban dando... Duro de matar. Ah, creo que la, no sé si eran las todas o... La 4, no, pero yo vi la 2. Vi que estaban pasando la 2 una semana antes. Y la 4 que es malísima. Y la última que es pésima. Del Google no me deja bajar. Los que puedo bajar se buguean los controles porque no sé. Ajá. Bien. Chao. Perfecto. Qué raro. Bueno,
con los emuladores, últimamente, como está medio restringido el tema de los ROMs, me he bajado ROMs que están todos rotos, boludo, que se cortan, no sé qué pasó con los ROMs. Desaparecieron. Yo igual tengo un disco con ROMs del año, no sé, que los bajé hace 5 años, más. Ahora no sé si pedirte que juegues al Mario 8 o ahorrar un poco para que juegues Eliminate Down para la Sega. Ah, ¿viste? Bueno, ahí se pone lindo, boludo. Ahí van a tener que pensar seriamente qué van a poner. Ah, está bien. No es gastar las monitas así porque sí. Yo voy a jugar el catálogo de NES. Es lo que me interesa a mí. Juegos que más me gustan. Ustedes, si me quieren hacer juego un juego de Sega, van a tener que mirar el stream. No, mira. Qué bostera, qué. Ojalá poder tener eso. Así es, corta la bocha. No, a ver. Diferencia. Voy a jugar lo que a mí me guste y si a ustedes les pinta que me desafiarme con algún jueguito que soy un hijo de puta, ahí está, bien. ¿Y acá era? ¿Qué cosa, un pack de juegos y emulador? Sí, yo capaz que lo suba al disco, lo voy a subir al... ¡Qué hijo de puta! Voy a subir al Discord de Coso. Al Discord voy a empezar a subir los emuladores, por lo menos los que yo tengo. Y tengo un par de packs que conseguí acá, packs de por lo menos los juegos americanos. Tengo de todo, boludo. Me tenía que meter ese coso. Pasa que es más fácil. Por torre se encuentran todavía algunas cosas así. Sí, Nintendo ha bajado un montón de páginas de ROMs. Casi que los juegos como Mario, como el Mario o Metroid, casi que no se consiguen en las páginas de ROMs. La rodilla. Una hora 12 y todavía no puedo pasar el Mario Bros. Qué grande que soy. Qué grande es esta tarjeta. ¿Alguna Navidad? No. Sí, por Torrent yo hace poquito estaba buscando justamente para meter en la... En la Wii, por pendrive, para meterlo por ahí, busqué el catálogo americano de Sega, de Nintendo y de Super Nintendo. Me bajé entero eso. Por lo menos para tener los primordiales. Después, si le agrego algún juego de Mega Drive o de Famicom, es... Tiene que ser algo muy específico. Por ejemplo, uno de los juegos que quiero jugar es casi un juego muy similar a Castlevania que se llama Holy Diver. Es muy similar. Casi que te digo que es igual. Y es un juego que solamente salió para Famicom. Y que mágicamente esta gente mágica que hace, que programa y que hace hacks y que los traduce, hicieron un parche donde tenés no solo el juego traducido, sino para que te corra en un Everdrive en una consola americana. Bueno, yo tenía la historia de Castlevania. Qué bueno, a mí me encanta. Castlevania es un juego que me gusta muchísimo. De hecho, hace poquito había terminado el Castlevania 1, que
siempre me costó y lo pude terminar, boludo. Sufrí como un carnero, boludo. Pero es un juego hermoso. El Castlevania 2, todavía estoy aprendiendo del juego. Estoy aprendiendo y él aprende de mí y viceversa. Y tengo a Risten que me manijea siempre que puede con ese juego. Pero es lindo, no es feo. Que salvas a la mujer. Sí, sí, ese quiero jugar. Quiero jugar al Castlevania 2. Al 1 ya lo pasé, pero lo voy a volver a jugar. Yo solo pasé el de PSP y el Sotten, que es el Symphony of the Night. Colgué con el Super 4. Yo con el Super 4 también lo colgué como mil veces. En la 2 muere y el arma se mete en el arma. Es hermoso, ¿no? La historia de los Castlevania, que tanto Risten como Hopoloco, que son amigos de la casa, la tienen re clara con la historia de los Castlevania. Yo adoro ver cuando juegan en Castlevania porque te tienen un montón de datos de la historia y de cosas. Es genial. Yo siempre con los Castlevania me pierdo. Me pierdo en la cronología de los hechos. Y de hecho, a veces me pierdo hasta con el personaje que estoy jugando. Pero es hermoso este. Un historión, sí. Aparte, si bien por ahí los Castlevania más nuevos no tienen un pito que ver con nada, están buenos igual. Tomá. Usa, besa. Perfecto, ya le encontré la vuelta a esa. Cuando estás con el Mario chiquitito tenés que saltar desde... ¡No seas malo! Desde el tercer arbolito. Cuando estás con Mario grande es desde el segundo. Ahí está, bien. Se aprende de a poquito, se aprende de a poquito. Yo me pico el... Bueno, ¿me vas a saltar todos los fueguitos? Ahí tenés, vamos. También te podría hacer sufrir o disfrutar. No es sufrir o disfrutar, es sufrir frutar. Disfrutar. Qué juego lindo, pero qué juego de mierda. Va, no de mierda, sino difícil. El otro que hace poquito estuve jugando, porque me lo prestó un amigo, fue el Legend of Mystical Ninja. Que es de, creo que es de Natsume. Bueno, una de esas empresas japonesas. No, Natsume es el Poki Rocky. El que yo te digo es de Konami. Es de Konami. El Gambare Goemon, pero de Super Nintendo. Legend of Mystical Ninja. ¡Qué buen juego, boludo! Me voy a ir a la verga. ¡Saltá, hijo de puta! ¡No saltó! ¿Por qué no quieres saltar? ¿Qué te hice yo? Tengo que volver a llegar al 8-3. Uff. No seas malo. No, nos fuimos a la... Los fuimos a la vez, sí, boludo. Concha de Dios. Llegas. Ya está. Ya la agarré. Ya está. No me muero más ahí. Y acá sí.
Pero soy un hijo de puta. Hacer que me dure tanto este juego. El tema es no poder arrancar desde donde muero, boludo. Creo que los... La versión, digamos, que venía en los múltiples, eso sí. Se podía elegir el mundo donde empezar. Cuando uno se tiltea, está así, la manquea cada 2 segundos, sí. Igual no estoy tilteado para nada, ¿eh? Soy más heavy cuando estoy tilteado. Me desespera, más que tiltearme, me desespera no poder hacerlo. Me desespera porque estoy perdiendo en parte, pero igual ya entendí más o menos. Ya tengo un par de tips. Ya sé dónde tengo que saltar para llegar bien. Pero me desespera, ¿vale? Me desespera cuando terminar el nivel. No sé por qué siempre me pasó con este Mario. Cosa que nunca me pasó con el Mario 3. Mario 3 lo puedo jugar hasta... Si me quedara ciego lo podría jugar, ¿vale? Toma, mira, le pegué en el aire. Papá, casi. Bien, 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 bien. Los juegos de familia eran así, te desesperaban los juegos. La semana pasada fue que jugué el Goonies y estuve como 2 o 3 días practicando, no practicándolo, pero descubriendo bien qué era lo que me faltaba para terminarlo bien y todo eso. Juegas el Goonies. Pero te lleva un tiempo aprenderte todo. Es más, de hecho, si ahora lo juego de vuelta... no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Sí, lo he jugado. No me acordaría. Tendría que refrescar algunas cosas. Pero... Viendo un par de streams, descubrí cosas del juego que... La verdad, para ser un juego del 86-87, es grosísimo. Muy grosso. Este nivel no me cuesta. Me cuesta el 8-2. Y el 8-3 tendría que llegar con la florcita. Para pasarlo más rápido. No seas malo. El doble dragón, si lo habré jugado, sí, encima el doble dragón de Nintendo es horrible. O sea, comparado con el arcade, que es la gloria pura, el de Nintendo es feo, ¿no? Por lo menos el 1 es feo. El 2 ya está un poquito mejor. El 3 es injugable, ese lo voy a sufrir. Los doble dragon, ¿qué otro más?
Hay uno que me gusta mucho a mí, que se llama Target Renegade, que es como un doble dragón, falopa. Bien, ya lo... está. Es pura práctica esto, ¿eh? Mirá. Esta mierda, boludo, cómo sufro con esto. Perfecto. El Target Renegade, después hay un par más medio parecidos. Los de la... la... ¿cómo es? Ah, no me sale. Ahí estoy viendo que se movió solo recién. El control debe estar andando medio mal o debe estar mal configurado porque recién se movió solo. No me vas a sacar más. Toma, forro. Capaz que haya jugado y visto, pero capaz que no recuerde el nombre. Nunca lo vi, dice. Sí, el que yo te digo, el Target Renegade, sale como... ay, mira, hijo de puta. Sale como, creo que Doble Dragon 4 en Family. Doble Dragon 4. ¿Pero por qué no llega, boludo? No puedo creer, hago 20 veces el salto con el enano de mierda y llega, con el grandote no llega. Yo no lo puedo creer, boludo. Mirá, qué hijo de puta. Qué enana de mierda, nunca me avisa cuando quiere cagar, menos mal que estamos sincronizados. Cuando me agarran las ganas, la encuentro en un rincón chivando toda colorada. Pobrecita, boludo. Hijo de puta. Pobrecita, Rusta. Lo mejor es cuando dejan de... ¡saltá, boludo! ¿Y tu mate qué onda? Ojetazo.com. Ojetazo.com y después me caí, boludo. Claro. La de los caparazones y esa fue mortal, boludo. Soy un hijo de puta. Va a llevar más práctica de lo que creía. Ahí, metete ahí, metete ahí. Matezuli. Me olvidé de contarles que hice... rehice los emoticonos del canal, así que los pueden desbloquear moneditas, están bastante baratitos y creo que lo pueden usar por 7 días. Hay dos nomás, porque el tercero no me lo aprobaron, así que tengo que ver qué es lo que le voy a poner, porque el que había puesto era gracioso
Y no... Se ve que a Don Twitch no le gustó mi... Ahí está, ahí los puse. Se ve bastante bien, los dibujé yo, ¿eh? ¿Ah? Sí. Así que los pueden desbloquear ahí con los romerinos. Creo que salen 500 moneditas. No sale nada. Y creo que se lo dan por 7 días. O sea, creo que con media hora de ver stream pueden desbloquear por 7 días los emoticonos de su suscriptor del canal. Me falta que tengo que volver a rearmar el tercero. En esto tengo que pasar con la cosita. Llegar al 8 con... Tengo que llegar al 8-2, al 8-3 con la florcita. Ese es el objetivo. Vamos por paso. Vamos a llegar al 8-3. Que sea tan... orgánico, que llegar al 8-3 lo más orgánico posible. Tira los cosas. 1:30 de Mario Bros. Para. No, ves que llega a ser cagada. Llega a ser cagada. Perfecto. Hasta acá venimos bien. 3-4-2. Hasta el 8-1 llegó bien. Llegó cómodo, tranquilo. Sin preocupación. Agarrando las moneditas. Agarrando los caminos alternativos. Todos los warps. Sí, lo hice. Pancho Falopa, buenas noches, Romer querido. ¿Cómo estás, Pancho? Tanto tiempo. Señor Pancho Falopa, que hace unos dibujos re zarpados, re pan rocker. Y además son muy graciosos. Amigo de la casa, caguabonguero de la primera época. Creo que Woronka subía capítulo Cuarentena Edition de Caguabonga, que grabamos el fin de semana. Así que para el que no sabe, Caguabonga es un podcast en el que estoy yo con tres amigos más. Uno en Vermont y dos en Santa Fe. Podcast por 2P. Buenas noches, ¿qué haces, David? No, me caigo de culo. Sí, grabamos, pudimos solucionar un montón de temas. Flor se cagó de risa mientras grabábamos porque es un desastre todo. Tuvimos... ¿Qué nivel es? El 8-1. Vuelve Caguabonga, señores. Este es mi podcast. Podcast que tengo con Wally desde Vermont, desde no es Melmac, porque si no se hubieran... Sí, es Melmac. Ponele que es Melmac, ciudad de Santa Fe. Están los chicos Woronka y Gatsu. ¡Ay! ¡Casi muero! Vamos, vuelve Caguabonga, ya está todo. Wally hoy estuvo haciendo, me pasó la tapa y Caguabonga estaba terminando de subir el episodio. Se puede decir que Mario con el fueguito escupe los cabezas de hongo. Sí, es verdad, bueno. Como que escupe el fueguito. Ahí está, perfecto. Este es el run, ¿eh? Este es el run. Hora y media con Mario Bros. Una vergüenza, ¿verdad?
Tendrían que hacer Slow Run de Mario Bros. World Record. Mirá al hijo de puta, ¿por qué me vuelve a hacer eso? En el medio del aire, en el medio del aire empieza a ralentizar. Es increíble. Acá estamos en Discord mientras escuchamos a Calavera y Wally gritando con el Fortnite lo que hace la cuarentena. El Fortnite, yo totalmente lo saqué de mi vida, el Fortnite. Sí. ¡Ay, boludo! Cagando aceite, boludo. Hijo de puta. La mierda. No. ¿Dónde? No, no hay nada. No se perdió tiempo, boludo. ¡Sí, señor! ¡Me salió! Vamos. Decirle al forro de mi amigo Wally que venga al stream, que no sea garca. Que es una ortiva, decirle. ¿Que no habían cerrado el antro del Fortnite? No. Tengo entendido que no porque mi hija lo estaba jugando hasta hace un tiempo. ¡Pare de sufrir! Llegué al 8-3 con fueguito, vamos. Ahora que hace. Uy, mira, hijo de puta. Toma, ¿dónde estás? Vení acá, hijo de puta. Vení acá, mira qué zorro que es. Baja, vas a ver. Ahí tenés, concha de tu puta madre. No hay nada acá. ¿Qué es esto? Dale, ahora vengan de a uno. ¡No! ¿Por qué tirás tantas? No puedes tirar tantas seguidas. Vengan ahora, vengan a hacerse los malos ahora. Dale, dale, vengan. ¿Por qué no se mueren? Ahí tenés. Tiene que haber otra flor, mirá, no sé que quedan tantas. ¿El qué cosa? Ajá, no sé. Ahora la onda es el Free Fire Runner, va, eso creo. No estoy en el rubro, hace poco con unos amigos armamos un grupo de Quake Arena para rompernos las cabezas. No, la verdad que no. Esta es la runa, ¿eh? Todas mal, boludo. Casa Teniente Dan. ¡Teniente Dan! ¡Ay, como te odio, Mario Bros! ¡No la tengo que cagar! ¡No la tengo que cagar! Es esta. Una hora 40 para pasar al Mario World. El Mario Bros, digo, la puta madre. Qué miseria. El Free Fire. Mirá, el Free Fire lo jugó mi hijo. Este no. Y ahora este tampoco. Acá. Ajá. Y acá vamos para acá. Creo que era meterse en este. No. En este. Tampoco. Y ahora creo que vuelve a empezar. No me acuerdo, ¿eh? Creo que era por acá. Este. Ese era. ¿Eh? No sé. Acá era este. Este. Y acá. Ahí arriba. Ahí está. Hasta ahora vamos bien. Este no, este no. Y vienen los hijos de remil puta. Y me metí porque. Ay, Dios.
Sí, me estoy remeando. Ahora voy a poner pausa. Acá. Voy acá. Vamos, dice Camisaga. Vamos, Camisaga. Me queda poco tiempo. No. Acá. Acá. ¿Qué es eso? Y ahora... Ay, no recuerdo bien esto. ¿Era acá? El coso de agua, sí. ¡No! No me queda tiempo, no sé si llego. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Ahí está. 1:40 para pasar el Mario Bros. Boludo, no te puedo creer. Ahí corto el... ¿Cómo era? ¿Para cortar? Vamos, carajo. 1:40 me pasa el Mario Bros, boludo. El slow run del Mario Bros. Creo que era este. Pauso, acá, ahí está. Ponele hora 40, hora 41, está bien, hora 41. Tremendo slow run, viejas. Vamos, viejo. Mañana posiblemente haga otro stream, no sé qué. Pero dice: Your quest is over, we present you a new quest. Push B button to select a word. Tremendo slow run, pero lo pasé. Lo importante acá es que es más, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Dónde está? Pará. Vamos a agregar el primer juego pasado en esta Nintendo Forever. Alerta, juegos terminados. SNES. Ya lo vamos a cambiar. Ya lo vamos a cambiar. 1 de 714. Por algo se empieza, viejo. Por algo se empieza. Mañana en stream de último nivel, no lo pises. ¿Por qué no? Lo voy a pisar, ese pelado. ¿A qué hora está? No, pero igual Fran termina temprano. Fran termina, o sea, no pasa de las 11. ¿Qué onda? ¿Estás haciendo la gran snauzer de pasar el catálogo? Sí, la verdad que sí. Estoy sufriendo demasiado con los juegos de Sega y de Super Nintendo y me decidí jugar los de Nintendo. Y si ustedes quieren canjear algún juego, tienen la posibilidad. Pueden canjear juegos de Sega, de Super Nintendo, pero van a tener que ver los juegos que yo quiero que vean, que quiero pasar. Así de simple. No, puto, que quiero ver los dos. No sé, yo por ahí si arranco, arranco después de las 11, después de la cena. Así que igual no sé, todavía no sé. Lo tengo que hablar con la producción. Si me deja la producción, está todo bien. Por ahí mañana Me pega. Por ahí mañana, no sé qué puede ser. La verdad que no. Algo se me va a ocurrir. Algo, obviamente, de NES. Puede ser un Circus Charlie, un Battle City, alguno de esos juegos medios cortitos. Tirar un par al hilo. Dale, te están viendo. Sí. No, otro mate. No sé, algo voy a inventar. Por ahí juegan algunos juegos cortitos de esos tipo Circus Charlie, Excitebike. Darle una vuelta. La idea es darle una vuelta. Lupearlo una sola vez y seguir. No sé por qué siguió el timer. Bueno, el timer quedó. ¿Qué fue eso? Le mandé un Final Fantasy de NES 80 horas. Wonderboy. Islander. El Islander. El Islander, no sé. El Adventure Island. El Adventure Island tiene que... O sea, el Adventure Island lo que voy a hacer es pasarlo. Pasarlo con el
final que salga. No me voy a poner a buscar las cositas ni nada por el estilo, pasarlo. Una vez pasado, capaz que después más adelante, si me animo a hacerlo de vuelta y lo puedo terminar, lo termino bien. Pero la idea es pasar el catálogo. Pasarlo en cualquier dificultad, con cualquier final, no importa. Lo mismo que el ¿cómo es que se llama? El Friday, el ¿cómo es? El viernes 13 y todos esos juegos. No, así no vale. No, las reglas las pongo yo. Las reglas las pongo yo porque es mi canal. Si ustedes quieren que juegue su juego con condiciones, junten moneditas y pónganlo ahí específicamente, porque si no, yo tomo el juego, así como lo tomo, lo paso. Lo que tarde. Igual la idea tampoco es saturar. Por ejemplo, si yo mañana no pasaba el Mario World, ponele. Mi plata no vale, dice Camisaga. No, sí, más vale que vale. Acá está. Si no, devalúo las recompensas y se va al doble. ¿Viste cómo está esto? Con el encierro, la cuarentena, todo se devalúa. Todo se devalúa, suben los precios. La idea es pasar el catálogo, pasar el juego en cualquier dificultad, con cualquier final, no importa. Pará, caballo, no, Camisaga, ¿qué onda? ¿Cómo caballo? Así que bueno, esto fue una... Hoy no se cortó el stream, estuvo bueno, no se cortó. No sé si por ahí se habrá notado en la transmisión, pero no se cortó. Que el otro día cuando estábamos jugando Doom se cortaba cada 5 segundos y yo veía que dropeaba frames a lo loco. Pero bueno, pasé el Mario, que es una deuda pendiente que tengo de años, que hacía rato que no jugaba. Como expliqué hoy temprano, la idea es hacer el catálogo de NES, como lo hace Kutubi, como lo hace Schnauzer con el Genesis Manía. Y además también están contemplados juegos hacks, están contemplados juegos japoneses. Y en las recompensas, si ustedes quieren que juegue algún jueguito de su preferencia, de Super Nintendo, de Sega, Genesis, de Master System, lo pueden hacer, pero no son, digamos, no son, no es el objetivo del canal. Lo puedo jugar, lo puedo hacer, ustedes lo tienen que canjear mirando el stream, obviamente. ¿Qué vas a hacer cuando te toque el Mr. Hyde? Vuelvo a repetir, la idea no es saturar, no es saturar con un solo juego y estar jugando un mes el mismo juego. Una o dos transmisiones, no lo puedo pasar, sigo con el siguiente, lo sigo practicando mientras tanto hasta que lo pueda pasar. Pero la idea no es saturar con un solo juego. Una, porque no está bueno para mí, y otra porque no está bueno para ustedes viéndome berrinchear con un juego. Pero bueno, eso lo voy a ir viendo con... A Flor tampoco. Flor se cansa enseguida, cuando yo empiezo a berrinchear se cansa enseguida y me tira con de todo. Ah, bueno, está bien, sí, ya perfecto eso. Sí, porque la idea no es tampoco saturar. La idea es que yo divertirlos a ustedes, que ustedes me vean, que ustedes conozcan el juego. Yo conocí el juego, hay un montón de juegos, los de NES los conozco, la gran mayoría. La gran mayoría los conozco. Los he jugado por lo menos una vez, excepto los RPG que tiene NES, que tiene un montón de RPG, que me voy a tener que aprender, que voy a tener que aprender a jugarlo, que voy a tener que... También la idea, por ejemplo, con los Zelda, yo conseguí la guía del Zelda de la Club Nintendo y yo me voy a ir guiando con esas guías, con las guías de Super Nintendo, de la Club Nintendo, Hobby Consolas. Me voy a ir guiando, voy a ir buscando esas guías para guiarme con eso. RPG no por Gebu, sí, bueno, pero es el catálogo de NES. Es parte del catálogo. Está el del pianito también, que no sé cómo lo tengo que ver, cómo mierda emularlo. El Chiller también está, que es... juego prohibido de NES. RPG, los de RPG no sé cómo es, porque odio jugar RPG y hay RPGs muy aburridos en la NES, así que por ahí con los RPGs hacer intercalados. Si me toca algún juego RPG que a alguno se le ocurra que yo tengo que jugar, porque eso yo calculo que los voy a dejar para lo último. Por ahí hay alguno que se copa y se quiere que juegue en un RPG que es de su preferencia. Por ejemplo, yo quiero jugar, sí, el Mother. Está el ROM del Mother en español o en inglés. Está en inglés y sé que está en español también. El ROM del Mother es un RPG, está buenísimo. Yo lo tengo. Yo tengo el Mother.
este juego. Este RPG es uno de los más lindos que hay. De los pocos RPG que me gustan. Yo lo tengo original. Yo lo tengo original, todo japoniciado. La moda, está todo en japonés. Hermoso, lo pagué 2 mangos en su momento. 2 mangos lo pagué este juego. Y es un juego hermoso. Aparte, yo lo veo y es un orgasmo este juego. Entonces voy a jugar el ROM que he traducido. Porque quiero. Este es uno de los juegos que me interesa jugar. Que no está dentro del catálogo de la NES americana. Pero que, como puse ahí, están los 714 juegos de NES. Y entre paréntesis, le sumo todos los otros. Los europeos exclusivos. Por ejemplo, el Hammering Harry es un europeo exclusivo de la NES europea. Pero es un juegazo, es un lindo juego. Es un plataformero muy lindo, un beat'em up muy lindo. Que me gustaría jugar también y agregarlo, digamos, a los juegos que pasé. Esto es... digamos, estoy... rearmando el canal para darle un objetivo en concreto. El objetivo en concreto es pasar el catálogo americano más los juegos de Famicom y NES europeos. Y si se da la oportunidad de poder jugar, porque ustedes lo canjean con los romerinos, jugar algún juego de Sega o de Super Nintendo. Chicos, les agradezco a todos los que estuvieron, a Pancho, a Rooster, a Luarni que pasó, a Kamisaga, a Yamazaki, a Marcelo que estuvieron ahí en el chat. Gracias por la compañía, espero que les haya sido agradable, no me olvido ninguno. Marcelo, Kamisaga, Rooster, Luarni, Rooster, sí, están todos. No me olvido de nadie. No me olvido de nadie. Ah, estuvo Game Project también. Gracias por acompañarme, esto fue Nintendo Forever, el primer juego pasado en el catálogo. Voy a volver a jugar los que ya pasé y lo voy a subir a mi página romervsustheworld.blogspot.com. Ahí van a estar todos los juegos que voy pasando. Este fue el primero, vamos, empecé más o menos bien. Estoy re contento por pasar Mario Bros. Después de muchísimo tiempo que no pasaba este juego y que me re costaba. Gracias a todos y nos vemos. Tal vez mañana, tal vez, no sé. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Apa, mirá, estaba Belmont. Gracias, Belmont, por pasar por cosas. Estaba lurqueando ahí. Nos vemos, chicos. Chau.